Sesur, abre. Juro que Yunnai no cometió ningún crimen. Ese hombre lo amenazó. Le dijo que lo mataría si hablaba con la policía. ¿Qué hombre es ese? No me dijo nada. Yo no lo conozco de todos modos. ¿Por qué escapa? ¿A quién está protegiendo? A nadie, se lo juro, señor. Lo único que intento es proteger mi vida. Bien. Déjeme reformular la pregunta. Dígame entonces, ¿a quién le teme? Mientras siga callado, ese hombre seguirá haciendo daño. Él mató a mi madre. ¿Entiende lo que digo? ¿Es capaz de escucharlo? Mató a una mujer enferma que era absolutamente inofensiva. Señor, realmente no lo sabía. No sabía qué hacer, créame. Me di cuenta después, pero era demasiado tarde. Me amenazó. Dijo que me mataría si hablaba. No tuve ninguna opción más que huir. ¿Quién lo amenazó? ¿Fue Taksin Korudak? Al principio me enojé, pero resultó ser algo bueno. Los socios no me causarán problemas. Nos enfocaremos en el negocio. Esperemos lo mejor, señor Taksin. Lograremos grandes cosas juntos. Pero prométame que no se asustará como el exteniente Sukru. Eso espero. No me diga eso espero. Tenemos que entendernos bien el uno con el otro. La partida del teniente Sukru le ayudó mucho. Sea candidato en las elecciones y yo lo apoyaré. Esa es mi intención también. Estoy aquí para servir a Korudak. Vamos a brindar el mayor servicio. Al destruir a mi antigua empresa. Korudak está a punto de salvar su pellejo en el juicio. Lo más importante que tenemos es que usted sea testigo. Señor, no puedo acusar a nadie sin tener evidencia. Además, nunca lo contactó. ¿A quién contactó? A su hombre. ¿Quién es su hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Será Salih? ¿Salih quería el acero? ¿Es Salih de quien hablamos? El señor Taksin lo pidió, pero no sé si eso es cierto. Comencé a sospechar cuando me pidió que los entregara en plena noche, pero no me quedé para verlo. Salih es el brazo derecho del señor Taksin. No lo habría hecho de haber sabido lo que pasaría. Estoy arrepentido. Provoqué la muerte de esa mujer sin querer, señor. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? ¿Sesur? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Pudiste averiguar algo? Respóndeme. ¿Qué pasó allá adentro? ¿Sesur? Bueno, te escucho. ¿Qué te dijo ese hombre? Espero celebrar su elección como alcalde en nuestro nuevo hotel. Eso espero, señor Taksin. Señor Taksin, llegó un paquete. Dice que es muy importante. ¿Qué es esto?
Cuando escuche que Adalet fue secuestrada, no tendrá ojos para nada más y vendrá aquí. Cuando Cesur venga también, ese maldito de Taksin morirá antes de que se dé cuenta de qué pasó. Oh, maldito traidor. Oye, basta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás conduciendo tan rápido? Cesur, ¿por qué no me dices nada? ¿Acaso no tengo derecho a saber qué te dijo? Bien, si no me lo dices, se lo preguntaré al fiscal. ¿Sabes? Estoy tan feliz que haya solucionado todo esto. ¿Estás seguro de que ese hombre ya no volverá a molestarte? No nos molestará más. ¡Ay, qué feliz soy! Papá, también debo ver a mamá e irme. Tengo mucho que hacer. Ve. Mándale saludos. ¡Sí, papá! Sí, señor Taksin. ¿Dónde diablos estás? Estoy en la hacienda. ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? Ve al lugar que te describiré. Vamos a hablar. Está bien, ya voy, señor. Voy en camino. ¿Yahide? ¿Así que ahora te mandaron a la cocina? Supongo que Korhan no te ha perdonado todavía. Después de todas las mentiras y las cosas que has hecho, no te recibiría con los brazos abiertos. Ulia, no me molestes más, de lo contrario. Te puedo matar ahora mismo. ¿Te quedó claro? No te enojes, calma. Relájate. Lo único que quiero decirte es que te tengo buenas noticias. Con lo que te diré, cambiarás ese rostro que tienes. Ve al grano y dime lo que quieres decir. Anoche, mientras todos dormían, el señor Taksin y yo tuvimos una interesante conversación. ¿De qué estás hablando? Querida Yahide, yo jamás en la vida pierdo mi tiempo. Y tú me conoces, yo tengo mis métodos. Lo sabemos, el señor Taksin está muy solo. Ay, por favor, no me hagas reír, Ulia. De verdad, tú estás loca. Sigue riendo, hazlo. Yo podría ser la señora de esta casa más pronto de lo que piensas, Yahide. Querida, eso solo podría ocurrir en tus sueños. Si yo fuera tú, no estaría tan segura. Lo digo en base a mi experiencia. Para mí esto es pan comido. El señor Taksin estará comiendo de mi mano muy pronto, querida. Me tomará 2 o 3 semanas, cuando mucho. ¿Pero qué te pasó? Tenías mucho miedo porque Turan iba a ser liberado. Así es, tenía miedo al principio, pero lo pensé bien y entré en razón. Me convencí de que no me importará aunque salga. Él no sabrá que estoy aquí, así que, querida Yahide, mientras esté viviendo en esta hacienda, estaré segura. Así que lo mejor que puedes hacer es que empieces a buscar otro lugar donde puedas vivir. ¿Por qué no hacen bien su trabajo? No lo comprendo. ¿Qué le voy a decir al cliente, ah? Los pedidos ya deberían estar listos. Se enviará mañana. Usted lo sabía. Señor Korhan,
Esto sucedió porque adelantamos la entrega en tan poco ¿Disculpe? Tiempo. ¿Me va a enseñar a trabajar? Claro que no, señor. Los pedidos se envían cuando yo diga que lo hagan y no me haga enojar. Pero, señor Corhan... Quiero acción, no palabras. ¿Aún está aquí? ¡Vaya a arreglar esto! ¡Rápido! Sí, señor, con permiso. Corhan. Te estás comportando como tu padre. ¿Y eso qué tiene que ver, señora Mirivan? Deben hacer bien su trabajo, no siguen las instrucciones. Así hay que tratarlos. Te daré un consejo, Corhan. La verdadera integridad de la gente se puede ver. Cuando tiene poder, no lo olvides. Por favor, no me decepciones. Cesur, los trabajadores y yo confiamos en ti. Recuérdalo. Señor Taksin, ¿por qué quiso que viniera aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo pudiste hacerlo, maldito traidor? ¡Habla! ¿Cómo pudiste, ah? ¡Dime! ¿No sientes vergüenza de ti mismo? ¡Has fingido estar de mi lado todo este tiempo! ¿Cómo pudiste, ah? Señor, cálmese. Señor Taksin, cálmese. No hice nada. Maldito. ¿Qué está haciendo, señor Taksin? Cálmese. ¿Qué hice? ¿Y todavía lo preguntas? ¿Qué clase de hombre eres, ah? ¿Cómo pudiste traicionarme a mí que te he empleado por años, ah? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Cómo puedes ser socio de Risa? ¿Yo? No es cierto. Eso no es verdad. ¿Sí? Entonces explícame, ¿qué es esto, ah? ¿Qué es, ah? No puedes seguir mintiéndome, no puedes. Lo vi con mis propios ojos, lo escuché con mis propios oídos. ¿Y lo vas a seguir negando? Mataste a la madre de Cesur, ¿no es verdad? ¿Para que él me matara a mí? Él me puso una trampa. Él me utilizó. Me usó. Explícaselo a la policía. Señor Taksin. No irá con la policía. Va a darme ese video. ¡Démelo! Salí. Si tienes las agallas para matarme, no vas a hacerlo por la espalda. Nunca esperé esta traición de tu parte. Ni siquiera la traición de mi hijo me ha dolido tanto. No eres más que una rata, Salih. Señor Taksin, yo siempre le he servido. He pasado mi vida limpiando su suciedad. Me ha explotado durante años. No me ha valorado ni una sola vez, ni una vez en mi vida. Así que, ¿en esto te convertiste, ¿eh?
en gente estúpida e indigna que solo espera que se le valore, nada más. Es la última vez que se lo digo. ¡Deme ese video! Tendrás que matarme primero. Se lo quitaré de una u otra forma. No me haga disparar. Hazlo, porque no te lo daré. Vamos, dispara. Muy bien. Usted me obligó. Dispara. Vamos. Dispara. Hazlo. Con el gatillo, hazlo, hazlo, hazlo. Trae a esa lija aquí. ¿Por qué quieres verlo? Hazme caso, tráelo. Estoy esperando. Si no me dices de qué se trata... Suhan, no lo voy a repetir. Trae a ese hombre. Rehan, ¿Salija está contigo? No, salió. No ha regresado aún. ¿Qué sucede? No te preocupes, gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y Salih? ¿Por qué no está contigo? No lo sé. No está en la hacienda. Sesur, ¿vas a decirme lo que pasa? ¿Ese hombre mencionó a Salih? ¿Sesur? Sesur, ¿dónde vas ahora? Oye, qué mal. ¿Has visto a Salih? No, no lo he visto. ¿Chirin está adentro? Sí, está dentro, pero ¿qué sucede? Aquí estás, Chirin. ¿Has visto a tu padre? Lo vi en la hacienda en la mañana. No lo sé por qué. Fui a la hacienda y él no estaba ahí. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Estaba hablando con el señor Taksin y iban a verse para ir a algún lado, pero no sé a dónde. ¿Por qué lo preguntas? ¿Sesur? ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué preguntaste por mi padre? ¿Te dijo algo? Bien hecho.
Él estaba causando muchos problemas últimamente. Honestamente, lo iba a hacer yo si tú no lo hacías. Gracias, me ahorraste muchas dificultades. Pero me siento mal por ti. Mataste al único hombre que podía cubrir todos tus crímenes. ¿Qué harás tú solo ahora? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. ¿Y sabes por qué? Corlutak, si me matas, el video que tengo en mis manos y que acabo de grabar en este teléfono será rápidamente enviado a la policía. Ya se lo envié a un amigo. Así que es mejor que arrojes tu arma. Tírala. Estás hablando con la única persona que puede sacarte de este problema. Eso sí, sí me das lo que quiero. Como te dije, el equilibrio entre dar y tomar. Voy a quitar mi mano. Pero si gritas, te mato aquí mismo. ¿Está bien? Shh. Durán. ¿Cuándo saliste de prisión? Hoy. Me liberaron después de la audiencia. También le di las buenas noticias a Ulia, ¿no te dijo? ¿Qué quieres de mí? Ulia. ¿Dónde está? Dímelo. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido. Hola, ¿cómo está, Suhan? Lo llamé muchas veces. Estaba ocupado. Gracias a usted, el hombre que atrapamos habló. Dio el nombre de... Salih Turhan. ¿Salih quería el acero? Así parece. ¿Él está aquí? No. Y tampoco contesta el teléfono. Ahora entiendo por qué Sesur lo está buscando. Disculpe... ¿Lo está buscando? ¿Acaso él lo sabía? Esto no es bueno. Necesitamos encontrar a ese hombre antes de que Sesur lo haga. Hola, señora Mirivan. Hola, Sesur. ¿Me habías llamado? Una pregunta. ¿Ha visto hoy a Salih? No, no lo vi. ¿Por qué preguntas? No, nada, por nada. Olvídelo. Gracias de todos modos. Escuché que me estás buscando. Te espero donde tu padre murió. Papá, ¿dónde estabas? Te llamé muchas veces. ¿Por qué no contestabas el teléfono? No lo escuché. ¿Qué pasa? Encontramos al guardia. Él ya confesó todo.
¿Tienes idea de quién quería el acero? Salih, papá. ¿Salih? ¡Salih, aquí estoy! ¿Hola? Hola. Quiero hacer una denuncia. Bexat, estoy enviando una orden de búsqueda. Informen a todas las unidades. Quiero que encuentren a Salih Turhan lo más pronto posible. Bien, no te preocupes. Pase. Hemos recibido un reporte sobre Salih Turhan. Papá, tienes que decirme la verdad, por favor. ¿Eres tú el que le pidió a Salih que consiguiera el acero? ¿De qué estás hablando? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Papá, si tú no se lo hubieras pedido, ¿por qué él lo querría? Ese hombre me traicionó, hija. Alimenté a una víbora en mi casa. A la madre de Sesur la mató Salih. No. Salih no haría algo como eso. ¿Por qué lo haría? Salih no tenía ningún motivo para asesinarla, papá. Dime por qué piensas eso. ¿Quién sabe por qué lo haría? Pídele a Dios que Sesur no se entere de esto. Trataría de matarlo de la misma forma que intentó hacerlo conmigo. ¿Reyhan? ¿Reyhan? ¿Reyhan, estás bien? Respóndeme, por favor. Despierta, Reyhan. Contéstame. Contéstame. Vaya al carril derecho y deténgase. Señor, hay una denuncia contra usted. Debe bajar del auto, por favor. Un momento, espere. ¿Qué denuncia? No cause problemas. Salga y ponga las manos en el auto. ¡Rápido! Vamos. Ponga las manos en el auto. Ahora, separe las piernas.
Ali, ven, mira esto. Mantenga las manos en el auto. De verdad me decepcionaste, Cesur. ¿Otra vez? Pero yo no lo hice. Yo no lo maté. ¿De verdad? ¿Quién lo hizo entonces? ¡Taksin! ¡Taksin fue quien lo mató! Taksin Korludak es el culpable. Igual que siempre. Usted me obligó. Hazlo. Con el gatillo. ¡Hazlo! 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 ¿Todavía no llama? No pienses en eso ahora, cálmate. Salih nos llamará pronto y nos dirá qué pasó. ¿Dónde estás, Salih? ¿Qué fue lo que hiciste? Llegó el doctor, señora. Está bien, dile que pase. ¿Dónde estás, Salih? ¿Dónde estás? ¡Salih! Shirin, ven a la hacienda. Salih no fue más que una herramienta. Es obvio para qué lo hizo y por qué. Taksin lo obligó a hacerlo, pero luego todo cambió. Y lo que sigue es evidente. Lo mató para salvarse. Fue Taksin quien lo mató. Esto solo es una teoría. No existen pruebas. Todo apunta en tu dirección. En el pasado secuestraste a este hombre e intentaste matarlo. Honestamente, Cesur, estás en un gran lío. ¿Intentas culparme a mí? Todo está muy claro, Serhat. ¿Eres incapaz de verlo? Lo voy a investigar, Cesur. Cálmate. Ya puedo irme, ¿verdad? ¿Se acabó? Te digo algo, Cesur. Eres tú quien no logra ver lo que de verdad sucede aquí. Un hombre murió. Fue asesinado. Después encuentran el cuerpo de ese hombre en tu vehículo y resulta que casualmente estuvo involucrado en la muerte de tu madre y este crimen ocurrió justo cuando buscabas al asesino. Te quedarás en prisión hasta mañana. Vas a enfrentar al juez ante la corte. Por favor, Cesur. Te aconsejo que dejes de culpar a Taksin Korludak por cada cosa, porque ya pareces un demente. Vamos a averiguar quién lo hizo. Lléveselo. Señor,
filete stroganoff. ¿Qué tal? ¿Lo pude pronunciar bien? Si me permite. ¿Qué es? Es la cuenta de ayer, señor. Mañana, Taksin Korludak pagará por esto. Muy bien, señor. Dígame. ¿Cuántas habitaciones tienen? Tenemos 67. ¿Y un restaurante? ¿Y un bar? Hay otro restaurante en la azotea. ¿De verdad? Increíble. ¿Suegro? ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Solo quería poner esto en el lavado. Ah, ay, pero por favor, no se preocupe de eso. Yo lo puedo hacer. No, pásame. No, déjalo. Yo lo puedo hacer. ¿Pero dónde se ha visto que el señor de la casa lave la ropa? Yo me encargo. La lavaré, la plancharé y luego se la devolveré. ¿De acuerdo, suegro? Por favor, no se preocupe. Salih no lo hizo, Suhan. No pudo matar a nadie. Él no lo hizo. Shh. Debes calmarte. Y dormir un poco. ¿Bueno? ¿Mamá? ¿Mamá, estás bien? Suhan, ¿qué pasó? Se desmayó. El médico le dio sedantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mamá? Ven. Vamos. Mejor hablemos afuera. ¿Qué está pasando? Algo pasó, qué mal, algo pasó. Cálmate, cálmate. El señor Taksin dijo que tu padre mató a la madre de Sasur. ¿Qué es? Ay, ¿dónde estará este hombre? ¿De qué hombre hablas? ¿A quién estás esperando a esta hora? No te incumbe. A mí no me puedes engañar. Algo te pasa, te conozco. Como sea, Yahide, aprovecha que estás hacendosa y lava esto también. No tienes una criada frente a ti, Ulia. Lo lamento, Yahide. Lo tendrás que lavar. Yo tengo que cuidar a Safer, ¿verdad? Suerte, linda. Sigue riendo. Ya verás. Lo juro.
Muy pronto voy a conseguir que te largues de aquí junto con tu bebé. Es tu hijo, Turán. Es tu hijo legítimo. Te lo prometo. Por favor, sálvalo de ese demonio. De lo contrario, lo condenarás. ¿Sabes que ese pobre niño morirá bajo su cuidado? Conoces a Ulia mucho mejor que nadie. Y sabes cómo era su vida antes. Tienes razón. Es cierto. Tengo un hijo. Sí, sí. Ay, si lo pudieras ver. Es tan inocente, es tan encantador. Eres su padre, se parece mucho. Pero Ulia me dijo que es el hijo de ese tal Bulant. ¿Acaso no conocías a Ulia? Ella miente igual que siempre. Te dijo eso para deshacerse de ti. Me llevaré a mi hijo. Le voy a quitar a mi hijo. Espera, espera. ¿Cómo se te ocurre? No permitirán que entres en la hacienda. Quemaré ese lugar. ¿Cómo es posible que no me dejen entrar? Espera. Cálmate, ¿de acuerdo? Siempre hay una manera de hacer algo sin llamar la atención. Será una operación silenciosa, sin que nadie se entere. Tengo una idea. Espera aquí hasta la noche. ¿Y? Y te ayudaré. Nos reuniremos, pero ve a la puerta trasera. Te mostraré dónde está. Cuando llegues a la puerta, llámame. Iré por tu bebé y te lo entregaré en persona. ¿De acuerdo? Todo sin que nadie sospeche. Sí. Muy bien. El que ríe al último, ríe mejor. Hola, Turán, ¿llegaste? Ya entré. Estoy donde acordamos, tras unos árboles. Está bien, espera ahí, iré por tu bebé, ¿sí? Oh, me duele muchísimo la espalda. Todo por tu culpa, Zafer. Ah, diablillo. Ulia. Shh. Ah, mi suegro se quiere tomar un té. ¿Y? Pero dijo que quiere que tú se lo lleves. ¿De verdad? ¿Específicamente dijo que yo se lo lleve? Lo haré entonces. Si el señor Taksin quiere algo, se detiene el mundo. Tú ocúpate de esa fe. Está bien, querida.